buenas, amigos. Pues aquí estamos otro día más dándole al pedal. Aquí estoy, saliendo de Fitero, estoy en Navarra. Por fin llegaron las ansiadas vacaciones. Y como cada año, pues me junto con la grupeta de Cascante, del pueblo donde paso mi mes de vacaciones. Y hoy me van a llevar a una ruta que me han dicho que la voy a gozar. Vamos, bueno, estamos saliendo de Fitero, en Navarra. Nos vamos a adentrar en La Rioja, comunidad de La Rioja, y vamos a hacer una rutita en la cual, pues según me han comentado, vamos a ver hasta huellas de dinosaurio. Con eso os lo digo todo. Vamos allá, calorcito. Hoy un poquito menos, creo que 31 grados. La semana pasada 40-41. Esto es un horno. Aquí hasta las lagartijas busca la sombra. Bueno, y ya estáis viendo, llevo camelback, cosa que ahí en el norte no me veréis con él. Me lo he tenido que comprar porque aquí el agua escasea, no hay fuentes por el camino y hay que llevar agua. Que no falte, vamos allá. No llega a 50 kilómetros la ruta y unos 900 metros de desnivel. Vamos a disfrutar. Bueno, pues ha sido salir de Fitero y ya empezar a sumar metros. Pues Antonio, esto no me habíais avisado. Pues esto es lo más sencillo. Esto es lo más sencillo. Vale. Nada más empezar ya subiendo por un pedregal interesante de estos que yo os comentaba estos años pasados. Ahora debía dejar la cámara, vale. Que debía dejar la cámara, pues. No, no, y meter todo. Bueno, estáis oyendo, ¿no? Ahora viene la trampa. Ahora viene la trampa, así que venga, manos al manillar y apretar dientes. Mira, un corzo a la derecha. Ahí va. Va, qué bonito, ¿eh? Para eso está el casco. ¡El casco! Thank you.
Bueno, pues ya lo estáis viendo. Yacimiento Las Navillas, dinosaurios. Por ahí han subido todos, así que voy a ver. Están muy cerquita ya las huellas de dinosaurios. Ya hemos entrado en La Rioja, en la comunidad de La Rioja, hace ya un ratillo bueno. Y vamos a ver qué me enseñan estos. Huellas de dinosaurios. El año pasado estuve en Igea, que también es una zona donde hay yacimientos de dinosaurios, se han encontrado huesos y demás. Así que hoy vamos por esta zona, un poquito más al sur de Igea, y a ver qué me enseñan estos. Era para él. Bueno, vamos a ver. Aquí están las huellas. Ah, están marcadas, claro. ¿Queréis que vaya Cano? De aquí para allá se ven mejor. ¿Has estado allá para acá? ¿Se pueden? ¿Para las huellas que hay en Igea y Cornago? Las de Panillo. Sí, ahí hay un montón. Bueno, esto. Hay muchísimas. Esto son huellas de dinosaurio. Tenían buenas patas, ¿eh? Mira, aquí tienes otra. Mira, aquí hay otra. Están marcadas. Desde allá abajo hasta allá arriba. Ajá. Aquí están marcadas. Aquí lo cuesta arriba, ¿eh? Se ve bien. Y toda esta bajada, pues todo esto está lleno. Está lleno de huellas. Grábalo. Toda esa línea de molinos, todo eso es el Alcarrón. ¿Ves? Lo más alto de aquello es el Alcarrón. ¿Dónde está una feria también de...? Yo dos años estuve, los dos años estuve. Mira, dentro del caramba. Bueno, aquí se marcan perfectamente las huellas. Aquí están las uñas y bien hundiditas. ¡Qué pasada! ¡Los dinosaurios! ¿Qué pasó? Llegó un meteorito y murieron todos, dicen. Ahora vamos a estar debajo. Bueno, esta es una zona donde se han encontrado, como os he dicho, muchos restos de dinosaurios, sobre todo en la zona de Igea. Allí el año pasado estuve con José viendo un tronco fósil de una conífera también que hay allí. Y bueno, y hay un montón de fósiles de dinosaurios que se han encontrado por los alrededores. Esto no está vallado, se puede ver tranquilamente, lo que pasa es que claro, llegar hasta aquí, pues o vienes con un todoterreno, o bueno, mira, estoy viendo gente que viene andando ahí a lo lejos, o sea que con un buen camelback, bien de agua y ganas de andar también se puede venir. Y con un todoterreno. La zona, como veis, es un secarral, porque esto es un auténtico secarral. Yo no estoy acostumbrado a estos calores, pero bueno, un mes al año no hace daño. Vamos a por las bicis, que las hemos dejado ahí abajo. Hay que subir andando. Algunos sí que han subido en bici, algún valiente, pero bueno, hay que andar nada, unos 100 metros y llegamos aquí a las huellas que os he enseñado. Así que ahora venga, vamos a por las bicis y a ver dónde me llevan estos. Thank you.
Pues ahora nos hemos metido por un barranco que dentro de poco me han dicho que hay que cruzar un río, y la verdad es que seguimos por camino de piedras. Incluso aquí hay zonas de grava muy fina que se te clava la bici y cuesta bastante pedalear, pero bueno, como veis, pues se va de lujo. Solitarios aquí, andando en bici, sin tráfico. No hace excesivo calor hoy, eso se agradece. Y bueno, seguimos disfrutando de la mañana. Ya hemos visto esas huellas de dinosaurio que tenía ganas de ver. El año pasado ya me hablaron de ellas, pero no me dio tiempo de verlas. Así que este año, pues no he querido faltar a la cita. A ver por dónde me meten ahora, porque la ruta continúa. Que hace falta piragua, ¿no? Bueno, pues hemos llegado aquí a una fuente. Yo decía que no había fuentes aquí, pero de repente... Una fuente, me has engañado, Isaías. Sí que hay fuentes. ¿Eh? Sitio chulo. Sitio chulo. ¡Ahí va! Ya está haciendo maldades, ya está haciendo maldades. ¿Lo ves? Ahora la piedra es diferente. Ahora ya ha subido el nivel del agua. Está fuera de su ecosistema. Bueno, esto es una especie de... Has metido de fuente iglú. Una especie invasora. Una fuente iglú. Hay dentro una especie de piscina y ahí se puede coger el agua perfectamente. Aquí una mesita con unos bancos de hormigón. Oye, pues el sitio está chulo, ¿eh? El sitio está chulo. Ay, ay. Buena ruta, Isaías. Este es el guía de Cascante. Se la sabe todas. No, todavía no. Se la sabe todas. Yo sé llegar y ir y llegar. Este año todavía no me ha engañado. No tiene ni puta idea. Ni puta idea. Ni idea, ¿no? Se la verdad y no tiene ni puta idea. Ni puta idea. Nada. Cuando llegamos tarde a casa, llaman y dicen, Isaías, tengo la culpa. Alguien hay que echársela. Bueno, pues aquí lo que sale de la fuente. Un sitio chulo. Vamos a ver si comemos algo. Y continuamos ruta. Subimos ahora, Isaías. No, 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 el tormo. Tolmo. Existe tormo. Pues subimos al tolmo. Que debe ser una subidita. Entretenida. Sí. Divertida. Interesante. Como subir al Rube, a la punta. Nada, dos manos necesito. Vamos allá.
Pues llegamos ya aquí al alto. La subida del Tolmo. Cago en su padre. ¿Qué tendría? ¿Un kilómetro? Igual más, ¿eh? Igual más. Sí. Durita. Durita. Pero bueno, con buen desarrollo, como digo siempre, pim pam. Tú eres un falso. Aquí estamos. Despacito, tú eres un falso. Entonces, el Tolmo es esa roca, ¿cano? ¿Eh? Esa roca de ahí es el Tolmo. Eso es el Tolmo. Pues esa roca es. Hace tiempo que no salía contigo, te había visto. Este es el Tolmo de Cervera. El Tolmo de Cervera. Sí. Bueno, bonita, bonita subida, ¿eh? Sí. Subíamos sonriendo, ¿eh? Bueno. Bueno, se sube, está bien. Lo que pasa sí, hombre. Que es muy atragantadera. Con desarrollo sí. Y poniéndote un ritmo, se puede subir bien. Se sube bien. Sin problema. Vale, vale. ¿Ya estamos todos? Sí. ¿Ya sabemos que aquí no ha perdido el punto de los DVDs? Bueno. Bueno, y ahora Pozo Largo. ¿Ahora Pozo Largo? Sí. ¿Dónde ahora me hay que limpiar las cámaras. Va a pasar el río. Ahora pasamos el río. Buah. Hay senda, ¿no? Ahora, pues nada. Cruzaremos el río.
Bueno, pues aquí voy por esta, este camino de la Lama, me han dicho que se llama. Es una pista que se hace andando y en bicicleta. Y bueno, pues como veis ahora mismo, en zona de sombra, descansando un poquito del calor, y por una especie de barranco. Aquí a mi derecha se ve la piedra, el barranco, y la verdad que una ruta espectacular. Muy sencilla, no tiene ninguna dificultad técnica, y disfrutando. Yo me dejo guiar por estos bikers, siempre me llevan a sitios interesantes y divertidos. A alguien no le entra el último. Venga, vamos. Menudo cuestón. Falta Diego. ¿Eh? Ah, que falta Diego. Falta Diego. Bueno, pues le esperamos aquí. Pensaba que habías bajado por él. Bueno, yo repechos duros. Estos tíos me quieren matar. Me quieren matar. ¿Sacáis ahí ya? Bueno, y ahora vamos hacia allá. Me acaban de decir. Yo a la aventura, ellos ya saben por dónde van. Pero yo a la aventura. Ya nos quedan unos 10 kilómetros más o menos para acabar la ruta. Y bueno, pues disfrutando, como os he dicho antes. Ya habéis visto que los caminos eran sencillos, las sendas también. No ha habido ninguna dificultad, salvo estos repechos que hemos subido ahora, este repecho de ahora y alguno que hemos subido antes. Todo lo demás muy ciclable. Ruta que merece la pena, sin duda.
pues aquí me han traído a una nevera, ¿no, Cano? Sí, hermano, te dice Elera, que se lo sabe. A ver, infórmame un poquito. Elera. Y esto Elera, es... Se lo sabes mejor. Aquí almacenaban la nieve, ¿no? Caída, el hielo. El hielo que cogían del río. Que cogían del río. De unos pozos que hacían en el río. Vale, vale. Para su ya. comercio. Comercializaban el hielo. Así, ¿eh? Para tratamientos fisioterapia, o sea, para curas. Ajá. Y para hacer helados. En el siglo XV. En el siglo XV. Ostras, ya ha llovido. Bueno, hay que decir que estamos en Fitero, ¿no? Esto pertenece sí, a Fitero. Sí, eso. Sí, sí. Pues un sitio curioso. Y ahora queda aquí, está en mitad de un olivar. Tiene un agujero importante. Sí, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. No, tiene un agujero. Sí, claro, tendrá profundidad. Sí, sí. Está... Tiene una profundidad importante. Sí, sí. Todas las piedras que hay dentro son los restos del pueblo que había aquí antes. Aquí estaba el poblado de Tudegen. Ajá. Hasta el siglo XVI vivió gente aquí. Está el castillo de Tudegen, está arriba. Quedan los restos de la torre del homenaje. ¿Y todas las piedras que se ven ahí en el fondo son las del poblado? Cuando limpiaron la finca para plantar, metieron todo ahí. Sí, ¿eh? Ahí, ostras. Y en ese cerro de ahí, que también están los restos del pueblo. Ahí aún se ve la iglesia. Ajá. Y alguna parte de casa. Sí. Bueno, pues si venís por Fitero, ya sabéis, un sitio para visitar. Voy a dar la vuelta a ver si se puede ver algo. Sí, aquí hay otra reja, pero esto está un poco asalvajado. Es un campo de olivos, como podéis ver a mi espalda. Pero sí, sí, esto es una pasada, ¿eh? Historia. Esto es historia. No sé si se verá algo, porque hay muy poca luz. Pero ahí abajo, en el fondo, se ven las piedras. Que claro, echar las piedras, pues ahora tiene menos profundidad. Historias curiosas, ¿eh? Bueno, pues seguimos aprendiendo cosas y visitando lugares nuevos, y como no, enseñándoslo. Y ya muy cerquita ya del coche. ¿Ya cuánto quedará? ¿3, 4 kilómetros? 4 y medio. Sí, 4 y medio, vale. Pues venga, vamos a finiquitar la ruta. Nos queda un kilómetro. Vamos a Roscas. Tenemos todavía Roscas. Ah, ¿todavía hay más? Sí. Todavía hay más. Seguimos. Macizo de las Roscas de Fitero, ¿no? Sí. Lo que nos faltaba de ver de la ruta. Sí. Lo que pasa que, claro, aquí hay un cartelito que bien claro dice que de febrero a julio pues no se puede pasar porque hay algún... Las anidaciones de... Halcones y buitres. Hay aves ahí anidando y supongo que andarán con crías, ¿no? Sí, con polluelos. Y no se puede pasar, pero la verdad es que es espectacular el sitio. Sí, sí. De febrero a julio, prohibido el paso. Pues un sitio brutal, ¿eh? Muy bonito. Ahora sí. Sí, sí, sí. Sitio chulo. Y luego aquí, pues, olivares. No hay nada más que olivares por aquí. Sí, tierra de aceite, macho. Olivo. Estos comen buen aceite, ¿eh? Estos sí, sí, están sí. bien criados. Están bien criados. Bueno, ¿ahora qué? Ya para Fitero, directamente. Sí, ahora, sí, ahora ya vamos bordeando todo lo que es Roscas, lo vamos a ir bordeando. Ajá. En lo que nos permite un poco la ley para no invadir. Sí. Y ya bajamos aquí a Fitero. Vale. Al pueblo. Allí estoy viendo un buitre. Ya, echamos la... Y allí más. Hay muchos sí, buitres por aquí, ¿sí? Sí. Sí, sí. Sí, andan por aquí. Tenéis bien de agua todos, ¿no? Ahí... Yo sí. Vale, sí, vale. Sí. Hoy no ha habido problemas por el agua. Muy bien. Bueno, pues nada, acaba la ruta, chicos. Sí, 3-4 kilómetros quedarán. Sí, por ahí, 3 vale. kilómetros y agua. Muy bien. Y sí, ahora ya bajamos. Vamos a finiquitar.
Bueno, amigos, ruta espectacular. No me defraudan nunca estos amigos de Cascante y alrededores. Da gusto venir de vacaciones y tener unos guías de estos. De lujo, de lujo. Hemos visto huellas de dinosaurio, hemos visto un nevero, hemos visto caminos, rocas interesantes con unas formas curiosas. La verdad es que una mañana productiva. Al final, pues unos 48 kilómetros saldrán y 900 metros de desnivel. Así que llegando ya a Fitero, ya sabéis que en la descripción del vídeo os dejo un enlace a Strava donde os podéis descargar la ruta. Os recomiendo que si podéis, que la hagáis. Es uno de esos rutones que yo suelo hacer de vez en cuando y que subo al canal. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene. Un saludo y ya sabéis que las ruedas no paren de girar.